este ordenador lo voy a tener que dejar y cuando vuelva al otro ordenador, pues va a pasar lo mismo. No supongo yo que va a pasar lo mismo. Es decir, no vamos a poder rebobinar hasta el último. Solamente vamos a poder rebobinar hasta el último cambio, como ha pasado ahora, que solamente se puede rebobinar hasta las 7 de la tarde o así, ¿no? 7 y pico, cuando yo he cambiado de ordenador. Bueno, dejo a un lado las quejas de YouTube. Ya digo que, bueno, a fin de cuentas, es la plataforma que nos permite comunicarnos y encima no voy a regalar más de la cuenta. Bueno, dicho eso, ¿qué más cosillas? Bueno, ya sabéis las últimas novedades. La cámara en el tejado, ¿vale? De la caseta. Sabéis que tengo dos cámaras. Una, la que está puesta en el comedero, es la Mobotix, la última cámara que se incorporó. Y tengo esta otra, la Axis, que fue la que usé en el nido de los colirrojos, ¿vale? Y que he usado algún año anterior y que espero seguir usando. Entonces, bueno, un poco por aprovechar las dos cámaras. Y porque, a ver, la pega que tiene el comedero es que, pues ya lo sabéis, vienen muy pocas especies. O sea, habituales gorriones y rabilargos, el carbonero, el petirrojo, últimamente el estornino, y luego, pues sí, se ha visto que sí. Bueno, quería haber cortado el micro para no toseros y he cortado otra cosa, así que perdonad. Bueno, pues eso, que si tórtola turca, no me acuerdo ahora, no sé si, bueno, algo más especies han visto, vale, pero bajan muy poquitas al comedero cuando hay otras por ahí circulando. Y luego también es que, ya lo veis, es un espacio pues como muy contenido, muy cerrado, ¿no? Entonces, entre que hay especies que por lo que sea no les apetece ni pipas, ni caramelos, ni chicles, ni pollo y agua, pues no bajan. Entonces, bueno, la cámara del tejado lo que nos permite es tener una visión más de conjunto. Quería enfocar a esos árboles del fondo. Creo que lo he dicho más de una vez, esos árboles ya no están en mi casa, claro, si no mi casa sería la leche. Están en una finca detrás y eso ya es parque regional de la cuenca alta de Manzanares, ¿vale? El límite es justo la valla del barrio donde vivo. Entonces, bueno, en esos árboles, ahí por ejemplo en el pino de la derecha, pues se posó en su día la garza, lo recordaréis, la garza real. Se suele posar el búho las pocas veces que se ve. Pero bueno, cuando llega la época de los abejarucos, cuando vuelven los abejarucos, se concentran ahí todos los años, no falla, durante un día, un par de días, pues 70-80 abejarucos, es bonito de ver. Y bueno, y aunque sin llegar a eso, pues los pájaros que andan por aquí habituales, pues espero que algunos los veamos. ¿Qué pega tiene? Que se ven muy lejos. Recordad ayer los buitres negros y también se vio un leonado. Los negros lo enfoqué yo, si recordáis, ¿no? Igual que los milanos. Bueno, pues después revisando vi un leonado y vi otro negro. Es decir, esos los veremos. ¿Cuándo los veremos? Pues cuando sobrevuelen la zona bastante bajo, porque la cámara tiene tanto angular que se ven muy chiquitillos. Pero bueno, he puesto ahí esos posaderos con idea de que se posen, valga la redundancia, pues otros. Me estoy diciendo que se escucha bien, gracias. Que se posen otros pajaritos. Ya se ha visto, solamente lleva dos días. Sabéis que ha estado como un día o un día de pruebas en mi canal. Porque bueno, para experimentar y tal, pues no quería hacerlo en el canal de SEO para no interferir y para no molestar. Vamos, no sé si molestaría o no, pero sabéis que siempre hago igual, cojo, lo enchufo como pueda y luego empiezo a enredar y a hacer ahí el brico en directo. Y bueno, pues a lo mejor a alguien le da imagen de poca seriedad y tal. Digo, bueno, pues lo hago en mi canal, que hago lo que me dé la gana. Y cuando ya esté a punto, lo ponemos en el deseo. Entonces, bueno, pues decía que el poco tiempo que lleva ya se ha visto. Bueno, por supuesto, los rabilargos han posado ahí, pero también vi mirlo, al fondo vimos una torcaz. Algún pajarito más se ha visto en esos posaderos, esas ramas que hay ahí. Estoy hablando. Voy a ponerlo esto un poco en grande, solamente porque lo veáis, para que no tengáis que andar cambiando de cámara.
¿Vale? Aquí a la derecha veis una rama gruesa, ahora no se ve mucho porque es de noche, ¿no? Pero bueno, que está más en primer plano o en plano medio. Esas otras ramas pequeñitas, verticales, están en un plano un poco más secundario, a la altura de, bueno, donde acaba el tejado, ¿vale? De la caseta. Y bueno, entre esos posaderos, el pollo, esas carcasas de pollo y tal, pues a ver qué conseguimos ver. El objetivo de las... Vuelvo pequeñito por si acaso llega el ratoncín. El objetivo de las carcasas de pollo es atraer a carroñeros, ¿vale? A oportunistas. No nos va a bajar un buitre leonado. Bueno, no, por lo menos en esta época no creo. Si fuera en época de dispersión, cuando lo hayan expulsado o lo que sea, bueno, podría ser, pero bueno. O sea, ¿qué vamos a ver ahí, supongo yo? Pues desde luego rabilargos. El ratoncillo se come el pollo, ¿eh? El que está en el estanque, sabéis que en el estanque, perdón, en el comedero al fondo también hay una carcasa de pollo, se la está comiendo el ratoncillo. Pero bueno, hablando de aves, pues supongo rabilargos, urracas, por aquí sobrevuelan a diario cornejas, de vez en cuando también algún cuervo, y bueno, el objetivo principal pues sería Milano Real, ahora en invierno Milano Real, y un poco más adelante el negro. Es difícil que baje en Milano, ¿eh? Ya los que lo habéis intentado alguna vez o lo habéis leído y tal, es difícil, pero bajan, ¿eh? Bajan. O sea que lo mismo nos tiramos un mes aquí sin verlo, que baja mañana, nunca sabes. Pero bueno, era un poco por eso, por diversificar, porque en un punto de vista más de paisaje, al fondo veremos conejos, muy chiquitillos, pero bueno, se verá. Espero que se verá algún zorrito que de vez en cuando pasa por ahí. Y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, el motivo de montar la segunda cámara era un poco con esa intención, ¿vale? Intentar ampliar el número de especies que vemos a diario. Y bueno, entonces, eso en cuanto al por qué la cámara. La modalidad de funcionamiento, bueno, podría haber sido un canal, un directo independiente. Pero bueno, aprovechando la funcionalidad, que ya me estoy arrepintiendo, o no lo sé si me va a dar más problemas o no, pero decía, aprovechando la funcionalidad de lo que YouTube llama multicámara, bueno, pues para no tener que andar saltando de diferentes directos y tal, lo ponemos aquí todo junto. Multicámara, no sé si sabéis, bueno, voy a aprovechar a contar un poco muy rápidamente. Vale, ahí estáis viendo ya el YouTube. Veis que salgo ahí como doble el de ahora, ¿vale? Lo voy a poner un poco en grande. Para los que no sabéis cómo se cambia de cámara, este en ordenador, este iconito que aparece aquí, este es el de configuración, ¿vale? Este que a mí me recuerda a un maletín, no sé por qué, más que a una cámara. Bueno, si pulso ahí, aquí ya tengo las dos cámaras disponibles, ¿vale? Main cámara, la donde estamos ahora, cámara principal, y si puedo la renombraré, que esa es otra, que, no, no, que creo que ya no puedo editar, y la que he llamado cámara tejado, ¿vale? Que sería ahora mismo la otra cámara. Entonces, así de fácil o de difícil se cambia en ordenador. ¿Qué pasa en...? Que es el iconito este, hemos dicho, ¿vale? ¿Qué pasa...? Perdón, este de aquí. Vuelvo a la principal, ya estoy en la principal. ¿Qué pasa en móviles y en tablets? Que a menos que tengáis vista de ordenador... Claro, ahora me estoy liando porque estoy viendo... Vale, estoy viendo grabado... Bueno, yo me entiendo lo que estamos diciendo ahora. ¿En móvil o en tablet? Bueno, pues la manera es venirse aquí a la descripción, ¿vale? Si os fijáis aquí, y he añadido el enlace a la cámara 1 y a la cámara 2. Chat solamente tenemos en la cámara 1, ¿vale? Para no complicarlo más. Voy a quitar esto ya porque si no va a salir aquí una imagen de esta fractal infinito. Vale, vuelvo al OBS y quito el YouTube. Vale, bueno, pues así se cambia de multicámara. Entonces, bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entiendo yo. A lo mejor hay alguien que hubiera preferido dos directos. Si queréis chat en la segunda cámara también, no hay ningún problema. Yo creo que es mejor mantener la conversación solo en una, pero lo que prefiráis. Por cierto, voy a darle a refrescar porque ya no sé si tengo el chat congelado. ¿Sabéis qué pasa de vez en cuando? No, vale.
Pues eso, que si os parece interesante añadir chat también en la segunda cámara, en la del tejado, pues se añade, no hay problema, esperamos. Yo creo que para no liarla más, con tener una sola conversación en la cámara principal, pues ya está. Y bueno, pues nada más del tema de las cámaras. Ahora, que el tema del registro, ¿qué va a pasar con el registro? Hablando de las dos cámaras, que además Oriol, que es muy avispado, pues esta tarde lo ha preguntado, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el registro debe seguir siendo el del comedero, ¿vale? Y si alguien le pilla viendo la cámara 2, que yo ahora mismo es la que más me gusta, por cierto, creo yo, no sé, será la novedad, pero bueno, la idea sería mantener el registro con la cámara 1, la del comedero, y lo que no se haya visto en el comedero, pero se vea en la cámara del tejado, pues se puede añadir. Por ejemplo, cuando están ahí los gorriones, sabéis que entran y salen, ya os fijaréis, si no lo habéis visto aún, en la cámara 2 se ve perfectamente, además que bajan, que parecen, vamos, no sé, en kamikaze, se tiran los gorriones y los rabilargos, parece que se tiran a saco al comedero, se les ve muy bien desde el tejado cómo entran y salen. Pues hombre, si estamos registrando esos rabilargos y esos gorriones ahí abajo, que además es donde es relativamente fácil contarlo, no tiene sentido repetirlo si lo vemos en el tejado. Ahora, resulta que en uno de esos posaderos vemos una torcaz que no baja al comedero, o vemos las tórtolas turcas, o yo qué sé, si viniera al Milano, o al fondo resulta que vemos volar, vemos no, por el suelo, vemos conejos, o vemos el zorro y lo identificamos. O vemos en vuelo y lo identificamos, que será difícil, un buitre negro, aquí pasa también águila real y águila imperial de vez en cuando, os lo he contado alguna vez, ¿no? No muy lejos de aquí hay un nido de águila, a ver, de sí, bueno, de los dos, ¿no? Pero el que estaba pensando ahora, vale, tanto de real como de imperial, ¿vale? Entonces, pasan, sí, pasan de vez en cuando. ¿Vamos a ser capaces de verlas? Pues muchas veces pasará deprisa, será una silueta y nos entrarán las dudas. Lo más que podremos decir es que es una gran rapaz. Pero bueno, poned que pasa el Milano, se pone ahí perfectamente que le vemos la silueta y tal, pues se registra el Milano y ya está. De hecho, mira, los buitres de ayer y los Milanos de ayer, pues los registraré yo luego porque se vieron. Entonces, bueno, aunque no estuviéramos aún en el canal del SEO, todos tenéis acceso, aunque yo lo tuviera en oculto en mi canal. Y ya está, entonces la idea sería eso, complementar el registro con lo que se vea en la cámara 2. Yo lo que os diría, hombre, que no, bastante esfuerzo, ahora hablaremos también de eso. Hacéis ya los que registráis habitualmente, como para encima ahora poneros a rebobinar también en la cámara 2, a ver si se ha posado, no sé qué, bueno, y lo que se vea al vuelo y ya está. Y aprovecho, hilo ya con lo que quería comentar con lo siguiente que quería comentar de registro de lo que digo es somos pocos. Pues eso, es así, somos pocos. Mirad, ahora hay, voy a refrescar, pero parece que 16 espectadores, ¿vale? De los cuales 17 me pone ahora. Pues probablemente, no sé, 10, 18, 10 o 8, 10 es gente que a lo mejor se conecta de vez en cuando a ver el canal, pero no conecta, no se conecta al chat y no, o no participa al chat, no registra. A ver, ahí hablo ahora para vosotros. Sé que muchos, o hay mucha gente que no participa en YouTube, o sea, lo visualiza, pero no participa en los chats y demás. Algunos, porque no tenéis usuario de YouTube. Ese es otro error, lo he dicho alguna vez. Me parece a mí que es un error de YouTube, porque claro, tener un usuario de YouTube lo llama, no lo llama así, lo llama crear canal. Y dice, joder, macho, tengo que crear un canal, ni que fuera yo aquí Televisión Española o Antena 3. Bueno, es una chorrada, lo llaman así, crear un canal. Luego tú emites o no emites, o simplemente creas un usuario, pues igual que el que tiene un usuario, una cuenta de Facebook o de Twitter o de lo que sea, ¿no? Lo que pasa que YouTube, en vez de llamarle crear usuario, lo llama crear canal. Pero por lo demás, no te obliga a nada. Es únicamente, de hecho, muchos de nosotros, yo sí tengo contenido, pero hay mucha gente que tiene ese canal
sin contenido y lo tienen simplemente pues para poder participar en los chats y demás. Entonces, a los que estáis ahí detrás del visillo, como decíamos el otro día, como hemos dicho a veces, no es de, vamos, que crear un usuario son 4 clics, aunque lo llamen crear canal, es crear un usuario, y os animo a que participéis. Así todo, pues de un colectivo de 15, 20, 25, pues que participe en la mitad, pues ya es un triunfo. Entonces, bueno, sabéis que el registro es algo muy exhaustivo, lleva bastante tiempo, las cosas como son, es así. Y bueno, pues hay una serie de personas que son los que participan. Entonces, yo el otro día preguntaba, era una reflexión aquí en voz alta, ¿no? Por escrito en el chat, que si me estaba pensando en dejar el registro, de hacer el registro. ¿Por qué? Bueno, pues por eso, porque es como somos poquitos. Bueno, cuando digo eso me acuerdo, ¿sabes? El diputado este de Cantabria, se llama José María Mazón, lo tengo que anotar, que por cierto es ingeniero de caminos también. Me hizo gracia en el debate de investidura, no esta vez, sino la vez anterior, que creo que votó a favor de la investidura y tal, y decía, bueno, somos pocos, soy yo solo. Bueno, pues aquí pasa eso, ¿no? Somos poquitos y ya está, y no hay que agobiarse. Si nos da tiempo a registrar, registramos, y si no, pues nada, por lo último, como puse por escrito, lo último que quiero yo es que os queméis. Precisamente la gente que más colabora, que es, joder, pues la gente que se os aprecia, pues encima que acabéis quemados por tanto registro y tal. Oye, cada uno con libertad. Que somos capaces, hemos hablado ya de maneras de aligerar un poco el tema del registro, contando los gorriones de una manera aproximada, e incluso los tiempos. A ver, yo prefiero que se registre un día completo o el 95% del día, que no puedo registrar con máxima precisión del número de plumas, más que el número de gorriones, minuto inicial y minuto final y no sé qué, y resulta que por ese gran esfuerzo solo queda registrado el 5%. Bueno, todos los censos tienen errores, lo hemos hablado más veces, y es que no pasa nada si resulta que hay 18 gorriones y decimos aproximadamente 17, joder, pues nos hemos equivocado en uno, resulta que la vez siguiente pues se compensará, o una persona, a lo mejor habitualmente, esto también es frecuente, peca por exceso y resulta que otro pues peca por defecto, entonces al final se compensa. En definitiva, más vale tener un registro más o menos completo, aunque sea gorrión arriba, gorrión abajo, minuto arriba, minuto abajo, que tampoco va a ningún lado. Más vale tener eso, que no algo muy muy afinado y que cueste aquí Dios y ayuda. Pero bueno, así todo, aunque aligeremos el registro o la manera de registrar así de esta forma, pues seguimos siendo poquitos, ¿vale? Y ya está. Entonces, oye, nos repartimos el día como podamos. Si esto más o menos va saliendo adelante, que va saliendo, pues seguimos. Que llega un momento que no somos capaces, estando las personas que están registrando, pues nada, oye, que no pasa nada, se corta y ya está. Si esto tiene que ser, lo primero, una diversión, tiene que ser entretenido. Yo sé que la gente que es que me ha pasado a mí, cuando vas a hacer un censo, aprendes de lo que sea, aprendes un montón. Entonces, yo sé que la gente que conocía menos pajaritos y tal, pues el registrar en el estanque le ayuda muchísimo a identificar a identificar esas especies, ¿no? ¿Qué ocurre? Mira cómo sopla el viento. No sé si se debe estar oyendo, porque yo todo lo tengo en medio, pero se debe estar oyendo. Mira la encina del fondo cómo se agita. Incluso este posadero, el grande, de vez en cuando se mueve también. La zarra está moviendo. Tengo que colocarlo mejor. Decía que la verdad es que muchas veces es un gusto registrar y que ayuda a aprender a identificar y te fijas en el detalle de plumaje y tal, sobre todo, claro, en el estanque. ¿Qué pasa en el comedero? Pues que, oye, es así, es poco variado. Vienen gorriones y más gorriones y rabilargos y más rabilargos. Rabilargos solos, gorriones solos, todos juntitos, aparece por ahí un estornino, se cuela el carbonero. Bueno, pues oye, es así, no podemos obligar a los pajaritos a venir aquí. Ya con la otra cámara, pues a lo mejor vemos alguno más. Entonces, que yo entiendo perfectamente que resulta más aburrido y no pasa nada. O sea, el que quiera que registre y el que no, no. Y ya está. Y si somos capaces de mantenerlo, pues se mantiene. Y si no,
se suprime. Guti dice que no, que seguimos con ello. Vale, Guti, pero vamos, me entendéis perfectamente todos, seguro. O sea, por favor, que nadie se queme, que nadie deje de venir por aquí porque resulta que escribe en el chat y ya no ha registrado. No, aquí que registre el que quiera. Y el que solo le apetezca comentar en el chat, pues que comente. Y el que no le apetezca comentar nada y quiera seguir detrás del visillo, pues que siga. Ya está. Así, esto es. No hace falta que lo diga, es obvio, pero vamos, es totalmente voluntario. O sea, aquí cada uno lo que quiera. Samuel dice que no eres capaz de ayudar. Claro que eres capaz, hombre. Tú te coges un día, una hora, en directo incluso, si no hay que ni andar rebobinando, y estás viniendo de gorriones, un pelotón de gorriones. Pues cuando crees que son el máximo, tienes opciones. Es decir, venga, son 18, incluso, yo que sé, capturas la pantalla y los cuentas como una foto fija, o no, lo dejas ahí y ya está, en 18. Y vinieron a las 10 y 25 y se fueron a las 11. Menos 3 minutos o más 3 minutos es que da lo mismo, de verdad. O sea, que claro que eres capaz de ayudar. Lo que sabéis, la expresión esa de lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? O sea, de por querer afinar tantísimo, nos estresamos, anda, será el máximo, habrá sido este minuto, o habrá sido el de hace dos que parecía que estaba lo mismo. Da igual, es que da igual, son 18 gorriones por 18 gorriones, o 25 o 35. Y si nos equivocamos, gorrión arriba, gorrión abajo, pues ya está. O sea, que claro que eres capaz de ayudar, hombre. Mira lo que dice Manuel, efectivamente, que es un entretenimiento, no una obligación. Pues eso es lo que quiero, Manuel, que no, que siga siendo un entretenimiento y que no se convierta en una obligación, porque si no pasa eso, que nos quemamos, y precisamente la gente más colaboradora, pues resulta que deja de participar, y no encuentra sentido. Y bueno, pues lo dicho, somos los que somos y ya está. Manera de ser más, pues oye, yo qué sé, es que hemos hecho cosillas. El otro día tuvimos una charla bastante interesante, Ana Tablet, se llama su usuario, ¿no? Ana Tablet, sí. Y andaba también por ahí Scar y demás, y bueno, Ana había investigado sobre etiquetas. ¿Os habéis fijado que ahora encima del nombre Comedero Collado Villalba pone tres etiquetas con almohadillas y tal? Bueno, otra cosa que no está documentada en YouTube, resulta que YouTube tiene su sección de etiquetas, que lógicamente yo usaba. No las puedo enseñar ahora porque tendría que cambiar de usuario, no lo voy a andar haciendo. Pero bueno. Bueno, pues resulta que si escribes con la famosa almohadilla, los hashtags estos, que ahora YouTube se ha sumado a la moda de los hashtags, dentro de la descripción, lo podéis ver vosotros, al final de la descripción, esos hashtags, pues aparece aquí arriba. Y si resulta que hacéis clic, por ejemplo, la de Bitfeeder, ¿sí? Bueno, pues salimos, sale el comedero, ahora por decirlo así, sale el tercero o el cuarto a nivel mundial, junto con Cornell y otras cámaras interesantes. ¿Por qué sale? Bueno, pues porque hemos usado las mismas etiquetas que usan ellos. Pero bueno, ¿y eso ha ayudado? Pues sí, ha aparecido gente nueva por aquí, ha aparecido una chica rusa, se llama Tatiana, varios ingleses, o sea que se ve que ese tipo de cosas ayudan. Yo sigo pensando que la mejor manera de difundir esto es cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades. Todos tenemos igual, o bien Facebook, o Instagram, o yo que sé, o Twitter. Bueno, pues si os gusta y creéis que a vuestros amigos les va a gustar, pues sabéis que está la opción, lo voy a dar otra vez, vamos, pero todo lo conocéis, aquí lo estáis viendo, la opción de compartir. Le dais aquí compartir, por ejemplo, puedes elegir directamente aquí arriba la red social, yo eso nunca lo hago, o directamente coges aquí el enlace, le das a copiar y ya está, y lo pegas luego donde quieras, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y bueno, pues así los voy a quitar YouTube, los amigos que tengáis por ahí en esas redes sociales, pues si tenéis 50, por decir un número, ni idea, ¿eh?, y le interesa uno, bueno, pues mira, uno más que se ha enterado de que esto existe. O sea, no, aquí no, yo creo que la idea es, bueno, pues es que si lo conoce más gente y le gusta, pues genial. Hay veces que aparece alguien, no le gusta para nada, coge, pues está buscando director de, yo qué sé, de juegos o lo que sea, pues coge y se va, sin problemas. Entonces, bueno, pues es otra manera de, os invito a que cada uno de vosotros lo compartáis en vuestro entorno. Es verdad que somos un poco bichos raros, ¿vale? Es decir, todos en nuestro entorno no abunda la gente que le gustan los pajaritos, las cosas como son. Recuerdo que me parece fue Guti que lo comentaba, no sé si fue en la cena de Nochebuena o algo así, todo en una reunión familiar,
lo contaba como entusiasmada. Joder, mirad esto del estanque, tal, no sé qué, el colirrojo, los nidos, los pajaritos, ven a hacer un pajarito, los huevos. Hay gente que es que le aburre eso, pues ya está, pues hay que le aburre, que no, que aburra, que no venga, pero bueno. Seguro que dentro de nuestro ámbito de amigos y familiar y tal, pues alguno habrá que también le guste esto. Y bueno, igual que también aquí muchas veces hablamos de otros, yo acabo de hacerlo, ¿no? De otros canales y de otros directos y tal, pues si lo hacéis al revés, creo que el que lo va un poco a saco es Samuel, que dice que si, no sé qué decía el otro día, pero bueno, que se mete por ahí en los directos y empieza a poner el enlace y tal, pues tampoco se trata de eso. Muchas veces hablas con el moderador, yo lo he hecho con el checo este, Rasca, ¿no? Y el tío coge y pone el enlace al canal y gracias a eso a lo mejor han venido dos o tres personas. De vez en cuando aparece algún polaco y algún checo y tal. Y bueno, pues ya está. Eso era un poco por comentar lo que decíamos de bueno, que pocas visitas o que poquita gente. Pues a ver, tampoco vamos a batir aquí ningún, pretendemos batir ningún récord mundial. Somos los que somos y ya está. Hay gente que se lo pierde por desconocimiento. Entonces la manera de dárselo a conocer, pues puede ser esa. Así todo, el 95% de la gente a la que se lo digamos no le gusta, porque es así, porque a cada uno le gustan unas cosas, como si viene alguien a mí ahora y me invita a ver un canal que es la leche, yo que sé, de corte y confección o de pintura, pues si soy un inútil yo pintando, o de música, si no tengo oído, tengo orejas, pues oye, cada uno tiene sus aficiones y sus gustos y ya está. Y bueno, pues voy a leer un poco qué decís, que mira, está diciendo Samuel eso justo, que va haciendo publicidad para en otra webcam. Perdón. Bueno, pues oye, esto es lo que quería contaros. Contar por la gente que no lo supiera un poco cómo funcionaba el tema de las multicámaras. Ya os digo que ahora, en un ratito, cuando vuelva al otro ordenador, tiene pinta de que esto se va a perder. Yo lo estoy grabando en local porque me temo que se vaya a perder, o sea, no nos va a dejar rebobinar. Pero, o a lo mejor no, a lo mejor al ir al otro ordenador va todo bien. Así es que nada más, no os enseño cosas del registro porque lo he intentado, pero resulta que el ordenador es este, al ser nuevo, tengo mal configurado alguna cosilla. Y a ver, estoy mirando yo, la base de datos sí me funciona, lo que no funciona era el Power BI, ese otro programa que os he explicado una vez. No sé si merece la pena. ¿Qué hora es? Las 9. Bueno, un momento. Observador. Sí, os voy a enseñar una cosa. Vale, voy a compartir la base de datos. Solo por una cosita. Un par de cositas. Tardo nada. Mientras vais escribiendo algo en el chat, tardo un minutito porque no lo tengo configurado. Pero tardo poco. Espero. Está en ello, ¿eh? Bueno, está en ello que se lo ha plantado encima, lo estáis viendo ya vosotros. No me vine a mí ahora. Vale, ahí estoy. Bueno, esto está importado los datos hasta el día de ayer, ¿vale? El día 19. Bueno, aquí veis, este es el gráfico desde a origen. Entonces está la etapa de, se ve, no se ve, a ver, ahora se ve el cursor. La etapa del estanque, aquí empezamos con el comedero. Había un gráfico, recordáis, de biodiversidad. Pues al cambiar de ordenador algo hecho, que ese aún no está. No, me parece que no funciona. Voy a probar, pero me ha parecido ver que. Vale, algún problema tengo por ahí, no pasa nada. Vuelvo a donde estábamos. Bueno, lo de las franjas horarias, ya lo conocéis bien. Pues aquí estáis viendo. De 8 a 11 es el periodo de mayor número de visitas. Salvo que queráis ver alguna especie concreta, me lo decís, ¿eh? Pues no quiero ahora dedicarle más tiempo
verdad que las especies las tengo por aquí. Si queréis alguna especie en concreto, me decís, la buscamos. Esto estoy poniendo. No sé, voy a poner petirrojo. Vosotros me decís, si queréis ver alguna. No estoy viendo el chat, ahora vuelvo. Ahora vuelvo al chat. Vale. ¿Qué quería enseñaros de aquí también? Bueno, pues quería enseñaros esto. Y sabéis que siempre voy a quitar la puesto. Que me gusta nombrar a la gente y tal, porque corro el riesgo de dejarme a alguien sin nombrar. Pero bueno, esto como es algo objetivo, pues aquí tenéis la gente que más colabora, cuidado, la gente que más registra, porque hay otra manera de colaborar, lo hemos hablado a veces, pero bueno, ya que somos pocos, pues aquí tenéis Maite, Guti, el orden es el que es, pero bueno, Luz, Amaranta, Manuel, Escaruna, María, Balsoc, Orión, bueno, un montón de gente, ¿vale? Y aquí vamos y venimos, es decir, por ejemplo, aquí habrá alguien, Loli, pues Loli últimamente no aparece, y esto es cierto, 200 registros. Loli ha hecho muchísimo más. Recordad que antes de empezar la base de datos, pues ella custodiaba los registros diarios y lo iba publicando en el chat y demás. Pero bueno, hoy quería que se viera aquí un poco quién colabora, porque lo bueno, merecéis. Ocurrido en su grupo de perros de aguas, que lo va a compartir. Muy bien, Bimba, me alegro. No me comprendían, dice Guti, eso es lo que se pierde, es verdad, es que es así, lo que digo de que somos bichos raros, ¿no? Es que todo el mundo es bicho raro, ¿no? En el fondo, cada uno tiene sus aficiones y sus costumbres y tal, y ya está. Me ha dado una buena idea con lo de compartir. Voy a bloquear Twitter, publicitar el estanque bonito. Perdón. En la planta baja, entre la primera, pienso que es mucho mejor que si la trabajamos en hecha, de salud. Pues nada, si estáis todos de acuerdo, lo mantenemos en hecha. No está de acuerdo, que no todos los mortales son capaces de mantener los chats. El número de visitantes está. ¿Y la base de datos? Sí, ahí se veía. Por si alguien más se anima, cómo registrar, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Es a través de este, a ver, un momento, a través de este enlace que está en la descripción del vídeo. Voy a dar ese enlace. Se elige
el observador, si sois nuevos, si queréis hacerlo, rellenáis otro y ponéis vuestro nombre, Pepito. Se elige el lugar. Esto, por cierto, añadiré en breve tejado, por ejemplo, dejaré comedero y tejado, quitaré de momento estanque. Por si aparece alguna observación en el tejado interesante y la queremos realizar, que son fecha, hora, especie, pues las 50 que hemos visto hasta ahora. Imagina gorrión. ¿Dónde estás? Gorrión común. Número de ejemplares: 27 gorriones. Y me he saltado fecha, hora. Luego borro este registro, ¿vale? A las 10:50. Estoy inventando, ¿eh? Y aquí digo, bueno, ha sido de 10:35 a 11:05. Y ya está. Eso. Si queréis, máximo en 10:50. El que quiera decoración, adorno, genial, viene estupendo, ha venido. Ha venido la gorriona leucística y el macho policorta. Pues ya está. O ha coincidido. Descripciones, pues cuando miras el listado, pues a todos nos gusta verlo, pero cada uno tiene su estilo, ¿vale? En Madrid está tan fácil como darle a enviar, tengo que decirle dónde, como lo había soltado, pues se ha hablado bien. Vale, ¿y eso dónde ha ido? Bueno, pues ha ido a un listado que todos también podemos ver, en YouTube. Ese listado lo podemos acceder en estos otros enlaces. Veamos, aquí tenéis el último. Esto, por cierto, a ver si tipo de diseño, el último registro. Ah, mira, lo he hecho el nombre de Pepito. Pepito, voy a un poquito que lo veáis. La que estoy leyendo, parece que no es esto. Bueno, más fácil, quito un momento la cámara. Pepito en el comedero a las 10:50, 27 gorriones, de tal hora a tal hora, abrir este niño, abrir la gorriona leucística, etc. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Y esto es lo que yo luego, periódicamente, voy traspasando a la base de datos que habéis visto. Así de fácil se registra. ¿Qué pasa? Bueno, como he dicho, que me repito, pues no somos muchos a registrar, a veces. Comedero, pues se hace un poco más pesado por la menos variedad, pero bueno, pues libertad. Algo más que decís, pues ya me enrollo. No me escuchas, Luis. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues lo habéis dicho hace un rato. Bueno, pues al final. La oreja. No he contado nada interesante. He enseñado, habéis visto cómo nos está viendo ahora cómo registrar. He enseñado el número de. Lo habéis visto en pantalla, el número de visitas que me preguntabais. Mira el chat, pues es que Manuel tenía delante otras pantallas y no veía el chat. Ahora lo estoy viendo. ¿Y ahora me oís o no? A ver si es que está desactivado el micro. No, el micro está perfecto. ¿Qué pasa? Cuando me lo pongo aquí no me oís. Es verdad, baja un poco, sí que me oís. Bueno, pues ahora ahí me oís mejor, venga. Efectivamente, cuando lo vea lo tengo que repetir. Bueno, pues ya he hecho un resumen. Rebobina. Por eso estaba en la nuez, porque he tosido antes y no me lo he vuelto a colocar. ¿Algo más? Aparte de la juerga que os traéis porque no me veíais. Y si no, pues ya lo dejamos hasta la próxima, ¿vale? Venga, os doy unos segundillos. Ahora sí me oyen, dice Maite. Y si no queréis nada más,
cortamos ya, ¿vale? Cortamos ya significa que yo desaparezco de aquí y al cambiar de ordenador, lo que hemos dicho, lo mismo se pierde, no lo sé, y se reinicia el este. Por cierto, ¿veis cómo lleva? Lo que pasa es que de momento no cuaja. Pero ahí estáis viendo los copos, que son más horizontales que verticales, casi, es decir, es por el viento, hace muchísimo viento. ¿Veis al fondo cómo se mueve el pino y se mueven las encinas? Pues no lo sé, igual mañana amanecemos que han cuajado unos centímetros, no lo sé. Cuando hace tanto viento, lo dije también el otro día, se sublima mucho la nieve y se volatiliza, literal. Pasa de sólido a vapor de agua, a gas directamente. Entonces, no lo sé si va a cuajar. También como se ve en el comedero, cómo se mueve la valla. Madre mía. Y cómo se mueve el dispensador de pipas. Bueno, algo más. No me enteré, Guti, que no te enteraste del número de ejemplares. Venga, lo pongo una vez más. Aquí lo tiene el Guti. 42.000. ¿Se ve o no se ve? Lo pongo más grande. Venga, un poquito más grande. Ah, no lo puedo agrandar. Bueno, ahí lo veis. 42.000 ejemplares, Guti. Y 20.500 observaciones. Vale. Desactivo esto. Así es que, bueno, pues nada. Venga, ya veo que nos estamos despidiendo. La próxima vez, una cosa que quiero hacer, porque esto es un poco desigual, claro, yo aquí vengo a hablar, vosotros solamente escucháis y escribís, y encima con más de un minuto de retraso, es un diálogo un poco en desventaja, claro. Pero bueno, YouTube es así. Pero sí que hay herramientas por ahí que muchos las conoceréis a nivel profesional y tal, que permiten mantener como una conversación múltiple y tal. Igual algún día me lío la manta a la cabeza y veo cómo enganchar esas herramientas con el OBS, el programa que veo de que utilizo para transmitir, y montamos aquí una videoconferencia con todo el que quiera sumarse a hablar, porque así no es un monólogo, que es lo que es ahora mismo. Pero bueno, venga, ahora ya sí que sí. Me despido. Nos vemos. Contadme lo que queráis por el chat. Venga, oye, bueno, muchas gracias a los que seguís aquí al pie del cañón. Duro con ello. Y con total libertad, de verdad. Y si viene gente nueva, estupendo. Y si no, pues también, estupendo. Nos vemos. Un saludo. Hasta luego.